Están dando paz a Lorinas. Oye, ¿qué les dan aquí? Raza, bienvenidos una vez más a este su programa, Vámonos de Pesca. El día de hoy estamos transmitiendo desde aquí, desde la presa El Salto, específicamente en el campo de Ron Speed Jr.'s Adventure. Y viene conmigo Edgar Jr. Así es, muy contentos de regresar a esta presa, que ahora la encontramos muy diferente a la última vez que estuvimos aquí. Es correcto. Entonces, el nivel bajó como 4 o 5 metros, que es algo normal en esta presa. Por el riego, la temporada del año, hay veces que está muy llena, hay veces que está vacía. Bueno, no vacía, sino que el nivel muy bajo. Pero, pues, pensamos que a lo mejor las lubinas pueden estar más concentradas. Pero lo que pensemos vale sorbete. Sí, es que venimos con un buen guía. Véngase para acá, compadre, mi compadre Miguel. Miguel Rodríguez, que el día de hoy nos acompaña. ¿Se acuerdan que hace un par de años grabamos con Don Chito Rodríguez? Pues bueno, es hijo de Don Chito. Y el día de hoy estamos aquí, queriendo sacar lobinas grandotas. Miguel, ¿cómo ves? Es la intención de que pasemos un buen rato divertido. Ok. Sobre todo, hay muy buenas capturas. Días anteriores hemos tenido muy buenas capturas. Y esperemos que este día, pues, tengamos capturas buenas también. Bueno, pues, si quieren ver si vamos a tener capturas grandes, pues no se vayan, quédense con nosotros. Están aquí en Vámonos de Pesca. Oye, estoy viendo que cambiaste la caña. Es correcto, ahorita les voy a enseñar qué caña es la que trae. Déjame nada más liberar esta lobina. Bueno, como notaste, ¿verdad? La que traigo una caña muy diferente a las demás. Yo lo que noté fue que faltó ahí en la tienda. No, tú la notaste aquí en el equipo. Es una caña de marca Doomsday. El modelo se llama The 47 o el 47. Que es una marca que tenemos poco que ya está en bazar. Tenemos la exclusiva en todo México. Y esta marca tiene señuelos, muy buenos señuelos. Unos señuelos con un concepto totalmente diferente. Y estas cañas que acabamos de ver un video del buen Will Stewart, que es el diseñador de Doomsday, donde levanta un maniquí completo con la caña. Él comenta que mucha gente le preguntaba que si podía levantar una lobina hacia la lancha, y dijo, no podemos levantar una lobina, podemos levantar un maniquí completo. Entonces, para que se den cuenta de la resistencia que tienen estas cañas, una tecnología japonesa de muy alta calidad. Y ¿y el peso? Porque es algo que nos demandan los clientes. El peso de la caña. Es una caña ya dentro del rango de las cañas muy, muy ligeras y muy sensibles, y pues con una fuerza impresionante que ya le hemos estado sometiendo a pruebas muy, muy pesadas y hemos notado que tiene las especificaciones que buscamos, ¿no? Que es principalmente que tenga una fuerza, un poder de sacar los pescados de la cobertura, donde tú clavas tu lobina, se dobla la caña y automáticamente regresa a su posición original. Eso es lo que buscamos siempre en una caña, sobre todo en cañas que son para pescar con plástico, ¿verdad? Sí, porque sabemos que en México hay una estructura muy agresiva, ya lo hemos visto en varias presas donde nos han visto pescar. Y lobinas de buen tamaño. Sí, lobinas de buen tamaño, y el Salto no es la excepción. Entonces, hay veces que nos dicen, oye, ¿por qué no vendes esta marca? ¿Por qué no vendes la otra? Y la verdad es que no queremos vender cosas que no le vayan a servir al cliente. No queremos vender equipo que te dé un estatus, ¿verdad? Que porque cuesta mucho y la tengo yo, ya es una buena caña. No, queremos cañas que costo-beneficio te hagan la chamba y que obviamente sean de tu entera satisfacción, porque cuando te falla el equipo, te acuerdas del que te la vendió, no del que la hace, ¿verdad? Entonces, por eso somos muy
selectos, muy, muy específicos en el equipo que te estamos ofreciendo, y es por eso que hoy venimos aquí al Salto Sinaloa, aquí a Ron Speed Junior Adventures, para hospedarnos y obviamente probar las cañas Doomsday. Doomsday, así es, y como lo mencionabas, algo que es muy importante, sobre todo en las cañas, que tú tengas la entera confianza que le puedes jalar y que no vas a preocuparte porque la caña se te va a quebrar. Eso es principalmente una de las características que nos gusta tener en las cañas que vendemos en bazar. Entonces, totalmente convencido, ¿no?, de Doomsday. ¿Dónde seguimos, no? Claro que sí. Don Miguel, ¿a dónde nos va a llevar a pescar ahora? Porque queremos seguir probando esa caña. Vamos a ir a pescar en puntas. Unas puntas, exactamente. Y una media hora más vamos a estar dando ya en un poco más de profundidad con algún paletón. Perfecto. Okay, perfecto. Ahorita las lobinas ya desovaron aquí en el Salto, ¿verdad? Ya desovaron. Es una que otra lobina ya la que queda todavía por desovar. Pero ya desovaron ahorita las lobinas. Uh-huh. Ya se mira más movimiento en cuestión de ya post-desove, ¿verdad? Ya después del desove. Y es bien importante mencionarles que el nivel de la presa está muy, muy bajo. Pero también es importante mencionarte que no pasa nada. Las lobinas aquí están, nada más lo que hacen es moverse hacia otros lugares. Se comportan un poquito diferente. El chiste es encontrarlas y saber qué están haciendo, como se los mencionamos en el programa pasado. Y obviamente, pues, seguirlas buscando para encontrar la grande, ¿verdad? Así es. Ahorita noté que, la lobina la saqué dentro de una cobertura de un árbol muy grande. Estaba empalada, bueno, no empalada, sino que sentía que iba raspando la línea por ahí. Acabo de notar que el fluorocarbono ya está dañado. Entonces, una cosa importante, que aquí nos han mencionado varios clientes, amigos, que el fluorocarbono hace mucha diferencia al pescar con plásticos. Entonces, es lo que elegimos usar hoy. Y ahorita pues yo tengo que reamarrar para no tener tragedias, ¿verdad? Tú reamarra, yo sigo intentando aquí. Perfecto. En esta punta que parece que está dando buenos resultados. Les gustó el Grace Hawk. Ahorita les voy a enseñar qué es lo que estoy tirando. Bueno, mientras aquí desgancho esta lobita. Terminé de reamarrar mi arreglo y el siguiente tiro salió esta. Estoy utilizando... ¿Que si no lo has hecho? No, más que se hubiera quedado. Y era una de 5200. Sí, voy a hacer una de 5200. aquí está el... Es un arreglo Florida, o como le llaman, el Texas Pegget, o el Texas con el plomo fijo. Estoy utilizando un Rage Hawk, obviamente de la marca Rage Tail, de la línea Rage Tail de la marca Strike King, Watermelon Red, y le estoy pintando las colas Chartreuse. El anzuelo es un BMC Extra Strong, o sea, es de alambre más grueso que los anzuelos convencionales, en medida 5.0, un gula Warm Weight de media onza. Tú síguele. Sí, perdón, pero por eso no la saqué. Okay, por eso perfecto. No la saqué, porque estabas hablando. Para la raza nueva que nos empieza a seguir aquí en este espacio Vámonos de Pesca, les menciono, el arreglo Texas regularmente trae el plomo suelto, y el Texas con el plomo fijo, o el Florida, es cuando tú utilizas un accesorio para que el plomo no se mueva y quede pegado al plástico. Esto te ayuda a que cuando pescas cobertura como la que estamos tirando ahorita, hay veces que se atora el anzuelo o el señuelo y el plomo sigue corriendo sobre tu línea. Entonces tú piensas que está bajando todo el arreglo y en realidad no. Aquí con esta modificación va a hacer que tu arreglo siempre esté junto, y en caso de que se llegue a atorar, pues nada más jalas un poco y ya cae todo el arreglo. Ya acabaste, ¿verdad? Sí, ya acabé. Sí, ya, por eso ahora sí la sacaste. Sí. Pero esta está chicampeona. Yo creo que es importante mencionar. Regáleme un Rage Hawk. Claro que para sí. Para probarlos aquí en el Salto ya.
usamos la Cutterworm, que la usamos la vez pasada ahí en el cuchillo, en el programa pasado. Entonces, les quiero platicar un poquito acerca del peso del plomo, que normalmente lo generalizamos, ¿verdad? El plomo tiene su chiste. Hay veces que la gente nos dice, oye, es que la pesca es cosa de suerte. Le dije, no, mira, si fuera de suerte, pues ahí en las tiendas de pesca vendiéramos amuletos y te diéramos una somereada y cosas así, ¿verdad? Una patita de conejo. Una patita de conejo ahí, el Lucky, ¿cómo se diría? Lucky Chip. El Lucky Chip, pero no. La verdad, la suerte influye en todo, pero yo creo que cuando sabes hacer las cosas y por qué las estás haciendo, pues obviamente dejas un poquito a un lado la suerte y te atienes más a lo que sabes hacer. En este caso, quería platicar yo de los plomos de pesca, que hay plomos para todo, ¿verdad? Es un tema mucho, muy interesante, porque a veces llegan nuestros clientes ahí a bazar o nos hacen la consulta en línea. Oye, es que voy a pescar a tal parte y quiero un anzuelo de este, ¿qué señuelo me recomiendas? Ya les recomendamos el señuelo. Y viene una pregunta mucho, muy frecuente, que es, ¿qué plomo, qué peso le voy a poner al plomo? Y le digo, es que sabes que esa información te la da la lobina. El programa pasado les mencionamos que la lobina te da mucha información, pero tienes que aprender a descifrarla. Pero otro punto importante es la forma del plomo o la forma del peso que vas a poner. En este caso estamos pescando dentro de la cobertura. Necesitas dar un perfil grueso y obviamente que se vea uniforme. Todo junto. Que se vea todo junto para que la lobina obviamente se vea una presentación más natural. Es correcto, para que la lobina se anime más a atacar. Entonces, en este caso yo estoy usando un tungsteno de los Gula Tungsten, que si tú lo ves, es un tungsteno muy chiquito. Aquí lo puede enfocar el buen Javi Rodríguez. Es un tungsteno muy chiquito, muy corto, pero está más ancho. Esto hace que al momento de que tú lances el señuelo, cree el perfil que tú acabas de mencionar, que es que se vea una sola cosa junta cayendo al agua. Hay unos plomos o tungstenos también que son más alargados. El detalle es que cuando va cayendo al agua, el centro de gravedad se corre para adelante y hace esta forma. Entonces no es tan atractivo para la lobina. Probablemente sí tengas capturas, pero yo te aseguro que si haces un perfil así como este, tu número de capturas obviamente va a incrementarse, o cuando está la pesca mucho, muy difícil, sí. El plomo también hay es una cosas que hay detallitos y que te van a hacer diferencia. Una presentación adecuada te va a hacer diferencia. Y el otro plomo que mencionas, o el tungsteno, que es el normalmente conocemos como plomo para lombriz o plomo de bala, ajá, viene más alargado. Entonces, ese está más diseñado para cuando pescas el Texas en áreas abiertas, que haces tiros largos, que tu plomo viene arrastrando, o bien viene el plomo así arrastrando, y el plástico pues puede levantarse y ya llama más la atención. Para eso, ajá, es uno y para eso es el otro. Ok, para que lo apliques en tu próxima salida de pesca, y si no tienes plomos para flipear adentro de los troncos, pues obviamente los puedes conseguir aquí en bazar.mx. Aquí está la dirección en pantalla. Y vamos a corte comercial. Ahorita regresamos. Quédense con nosotros. Están... ¡Vámonos de pesca!
Aquí en Ron Speed Junior es donde venimos a sacar este lobinote. Miren nada más qué buena está. Y se fijaron cómo la facilidad con la que le quité el anzuelo. O sea, estaba clavado, pero hay veces que se hace un hueco un poquito mayor al diámetro del anzuelo, donde das tú el impacto del hook set. Y es muy probable que si aflojas tu línea, cualquier cabezazo se va a zafar el anzuelo. Otro, doblete. No, pero yo la verdad estoy... Se me hace que esa es la carnada para sacar esto, mi. Pero quieras o no, no deja de ser doblete. Sí, aquí sí te cuadras y te pones, ¿verdad? Como... A ver. Vamos a ponerla aquí. Sí entra. Ahí está, mira. Muy buena lobina, déjame la libero para que no se maltrate. Buena lobina, bueno, ya empezamos sacando golonas, ¿verdad? Ya empezamos a sacar las golonas. Y vamos empezando, ¿no? Vamos a seguirle. Sí. A ver si. No, es que mira, ¿qué? Se está reservando, Miguelito. Se está reservando. Nos va dosificando, sí, los puntos. Sí, poco a poquito, porque dice que si nos suelta todo así de chingazo, no nos chiflamos. Perdón, otra vez. Perdón. No, es que dice Miguel que si nos suelta todo así de trancazo, luego no lo valoramos. Sí, ¿verdad? Entonces, ahí le llevamos. Vamos bien. Vamos a seguirle. Pues ya nos movimos de punto, pero aquí veo que está como que flat. Así es. Aquí es una caída, es una punta pronunciada. Ajá. Y vamos a tirar un scrunger. Ya ahorita ya la lobina ya empieza a subir un poquito más a estar en las orillas. Vamos a aprovechar esas puntas y con el scrunger me parece una muy buena opción para agarrarlos en cuanto ellos estén en la subida y nosotros lo agarramos en las puntas de las lobinas. Perfecto, pues vamos a darle y me aprovecho para comentarles que ahí en Bazar, pensando en las lobinotas que salen aquí en el salto y buscando obviamente que no pierdas capturas, nos pusimos a diseñar este Wickler, que si te fijas viene con un anzuelo más reforzado. Y esto te ayuda a que al momento de capturar una buena lobina y se vaya hacia los troncos, obviamente el anzuelo no se abra, ¿verdad? Es importante traer buenos equipos porque sabemos que aquí de repente puede salir la lobina de tu vida, dado que sabemos que el salto es una presa con esta calidad por la cantidad de tilapia que tiene. Por eso es que siempre que vienes aquí al salto, pues obviamente tienes que venir bien preparado para poder obtener buenas capturas. Y obviamente que no se vayan, porque el detalle es que siempre se va la de 5-200, ¿verdad? Habíamos dicho. Muy bien. Fíjate algo bien importante de... Aquí está la lobinita. Del Wiggler. Ajá. Déjame le quito el flux para que ustedes lo alcancen a ver en lo que es el puro anzuelo. Tiene la paletita de goma, pero y aparte del anzuelo de mayor calibre en el alambre que tenemos aquí, que es un anzuelo muy muy reforzado, tiene una pequeña contra de alambre en la parte de abajo, que eso te ayuda a que tu señuelo no se corra tan fácil. Digo, sabemos que hay el modelo original, que es de la marca Lucky Strike, que solamente tiene aquí una tira de plomo larga, que esa es la que te ayuda, bueno, la que detiene el flug. Pero ya después de algunas capturas se corre para atrás y ya es muy complicado volverlo a tener en su posición adecuada. Pero por eso nosotros hicimos aquí una contra de plomo y aparte le pusimos la contra de alambre. Doble refuerzo. Doble refuerzo para que el señuelo esté en la posición adecuada por más tiempo. Entonces hay que cambiar nuestro flug. Es un café hinchado de la marca Strike King, del color Chartreuse Pearl, que pues es un color que funciona muy bien y nos damos cuenta que es debido al color de agua, ¿no? Que es un color de agua que a lo mejor no es tan oscura,
pero llega a ser algo verde. Verdeón. Claro, algo verde, claro, que un color chartus probablemente te va a resaltar mucho abajo del agua. Vamos a cambiarlo y ahorita vamos a seguir intentando aquí. Problema. No puedes que levantó un maniquí. Mira nada más. Recién desobadas estas lorinas, mira la panza como la tiene. Ya. Qué envidia. Sí, a ver si vas desobando. Ahí está, mira, muy buena lorinota. Y esta la y cambiamos el señuelo a un Missile Baits. El modelo es Destroyer. Muestro. Ahí está, mira. El Destroyer en color California Love. Que es este, California Love. Es un black neón con watermelon de red del otro lado. Ahí está. Vamos a liberar esta novena. Bueno, vamos a acomodar otra vez el señuelo. Aquí se los muestro otra vez. Destroyer es este, un cuerpo como de un beaver, como aquí lo pueden apreciar, con anillos, que eso provoca muchas turbulencias bajo el agua, que es este, turbulencias o vibraciones, es algo, es lo mismo, que esto a veces no lo alcanzamos a apreciar nosotros, pero los pescados sí lo alcanzan a percibir, ¿no? Que estos anillos mueven mucha agua ahí abajo y eso es lo que es este, algo equivalente al ruido que hace que volteen a verlo. ¡Uy! Se quedó a la mitad. Se vino hacia la lancha, hacia la lancha, ¿verdad? Sí. ¿También el tuyo? No. No, bueno, el mío sí. No, pero sí vi la línea que de repente se fue hacia abajo de la lancha. Ahí está. Y descubrimos que están en las puntas, ¿verdad, sí, Miguel? Exactamente. Es en las puntas donde estaba marcando más este el patrón de pesca. Entonces ya te vas directamente a las puntas. Y aquí está el resultado. Y un doblete ya con una lobina mediana. Y otra chicampeona. Sí, pero llegamos específicamente a buscar esta punta, una punta. Punta, ya vas directo al. Ya vas directo y luego marcó, entonces ya está más que descifrado el patrón. De todas formas, ¿sabes qué? Parte importante, ya se marcó la línea. Parte importante de esto de la pesca es interpretar la lobina y obviamente pues saber dónde están los pescados, ¿verdad? Ahorita nos empieza a mandar la información la lobina de que están paradas puntas. Aquí en las puntas y vemos una cantidad impresionante de tilapia muy pequeña que están en las orillas y eso nos indica que están atacando las lobinas muy pequeñitas ahí en la orilla, entonces nos venimos a buscar mejor las lobinas de mejor tamaño y parece que ya se va dando el asunto, ¿verdad? Pero como les dijimos en otras ocasiones, hay que interpretar la lobina, saber recibir la información. La información que te da. Entonces, parece que ya vamos ahí descifrándole. Digo, obviamente con la ayuda de Miguel, que, oye, necesitamos una punta que esté pegada al río y luego nos pone ahí. Claro. Eso te da una gran ventaja en cuanto al tiempo se refiere. Entonces, el día de hoy estábamos platicando hace ratito tú y yo fuera de cámara, que una pregunta muy frecuente es el cuando el cliente te pregunta, el amigo te pregunta, la gente que sigue el Vámonos de Pesca, nos dicen, oye, ¿cuál es el mejor carrete? ¿Cuál es el mejor carrete que me recomiendas? Y dicen mejor carrete no por la marca, sino al tipo de carrete. Y acuérdense que existen tres tipos de carrete. Uno es el Spincast, es este que ven aquí en pantalla, que es el cerradito con el que empezamos todos a pescar, ¿verdad? Es un carretito que yo creo que para alguien, personas muy jóvenes, niños, es un carrete muy cómodo.
Pero tiene la desventaja que la capacidad de línea pues no es la suficiente y la velocidad de recobro pues obviamente es muy lenta. Es muy lenta. Y carretes que traen capacidad para 20 libras, estás hablando de un carrete de casi medio kilo, ¿no? Sí, entonces, luego la velocidad de recobro. El drag que trae también está muy débil. Muy débil. Ganchas una lobini para sacarla de los palos tienes que darle mucho muy rápido, contrario a un carrete by casting que ahorita te lo voy a presentar. Y luego viene el carrete spinning, que es el que le dicen todos abierto o de aro. El carrete spinning, pues obviamente es para usar señuelos chiquitos, líneas delgadas y hacer tiros mucho muy largos en espacios abiertos. No quiere decir que no sirva. Pero para este tipo de cobertura existen los carretes by casting, que es el que estamos usando, es el que la mayor parte del tiempo ves en el programa. Pero existe un problema que es muy común entre los pescadores novatos. Dice, es que lo uso y se me enreda. Y el detalle es que cuando lo adquieres, sobre todo si lo compras en internet, ¿verdad? La persona que te lo está vendiendo no te da la información de cómo calibrarlo adecuadamente, pero la forma adecuada es la siguiente. Bueno, cuando adquieres tu carrete, en esta ocasión estamos hablando del carrete Baycast, nunca vienen calibrados por de fábrica. Regularmente viene, este es un freno de precisión que hay veces que es magnético, hay veces que es de pines, que es el centrífugo. Este carrete tiene un freno de pines, pero se calibra como regularmente se calibra un carrete con frenos magnéticos. Aquí les voy a enseñar cómo viene por dentro este carrete. Son unos pines que al momento que hacemos una castilla larga, se levantan estos pines que ven aquí y van a rozar con este plato, que es este plato dorado que está arriba. Entre más frenado esté el carrete, más tiempo este aro se pega más a los pines y está frenando por más tiempo. Aquí la recomendación que yo les hago es que cuando vayan a empezar a pescar o que tengan su carrete nuevo y lo vayan a empezar a usar, en primera instancia hay que ponerlo en el número 5 o a la mitad. Aquí tiene una graduación que empieza desde libre y lo empieza una enumeración del 1 al 10 y lo dice máximo. Entonces yo les recomiendo que lo pongan entre el 5 y el 6, que es más o menos a la mitad. Y el otro freno es el freno mecánico, que lo único que hace es presionar el eje del spool o de la bobina para que esté más frenado o que esté más libre. Aquí ya que tengamos nuestra caña armada, ya tenemos nuestro freno del lado izquierdo, ya sea centrífugo o magnético, a la mitad. Y el freno mecánico hacia adelante, si tú lo giras hacia adelante, en base o igual que las manecillas del reloj, hacia adelante, va a estar frenado. Lo frenamos todo hacia adelante y oprimimos el botón, el clutch, y no va a bajar porque está todo frenado nuestro carrete. El freno está aquí al 100 y por lo tanto no va a soltar línea. Aquí lo que sigue es empezar a aflojar poco a poco el freno mecánico, a manera de que el señuelo toque el agua o si estás fuera del agua, toque el piso y la bobina nos siga girando. Aquí va de nuevo, una vez que toque el agua o que toque el piso, que nos siga nuestra bobina girando. Aquí les voy a hacer una toma para que vean ustedes lo que ocurre cuando oprimimos el botón, toco piso y aquí ya frena en automático. Esto es señal de que tu carrete ya está bien calibrado. Entonces ya cuando empiezas a hacer tiros, esto que les estamos enseñando es para cuando hacemos tiros largos, hacemos tiros a distancia. Ya para empezar a tirar vas a oprimir tu botón o el clutch, detienes la línea con el dedo porque la bobina ya está libre, haces tu tiro y cuando va a caer al agua vuelves a poner el dedo sobre la línea. A pesar de que ya está calibrado tu carrete, hay veces que haces tiros muy, muy lejos o muy fuertes, le haces la castilla muy fuerte y al entrar al agua se frena de golpe, entonces tú tienes que ayudarle al carrete a que no se enrede. Y también es una recomendación que les hago es que cuando hagas tu tiro, siempre tengas el dedo pulgar sobrepuesto encima de la línea. Ahí luego tú vas a sentir si se quiere enredar, se empieza a sentir que se empieza a levantar la línea, tú nada más lo frenas y evitas el backlash o el nido de pájaro que le llaman y ya no vas a tener el problema de tener que estar desenredando la línea. Pero, ¿qué pasa cuando estamos haciendo tiros de pitching como los que estamos haciendo ahorita? Si tú haces, calibras tu carrete como debe ser y haces tu tiro de pitching, al momento que tú hagas esto, tu señuelo va a jalar hacia arriba porque está frenado el carrete. Ya cuando vas a empezar a hacer tiros de pitching, lo recomendable es que tú aflojes
casi todo el freno mecánico y todo el frenado que hacía el freno mecánico, lo vas a realizar tú con el dedo. Vas a hacer tu pichada y vas a frenar con el dedo. Eso es cómo calibrarlo si va a ser castigadas largas, cómo calibrarlo si va a ser tiros de pitching. Y pónganlo en práctica. Si tienen alguna duda, algún comentario, nos los pueden escribir aquí, ya sea en Facebook o en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, HalfSpot, en todas las redes sociales que estamos ahí disponibles. Podemos despejar sus dudas y espero les haya servido el tip. Ahí está. Y volvemos a repetir el patrón. O sea, otra punta. Y aquí están saliendo, ¿verdad? Sí. Ahí vemos el sonar. Va para el agua de una vez. Vemos el sonar que marca 24 pies y lo subió hasta ¿cuánto subió? 7 pies. Y ahí donde se hace la punta larga, ahí es donde están las lobinas ya de mejor tamaño. Entonces vamos a ver si sale otra. A seguir basándonos en ese patrón que ya está muy marcado. Ya nos está diciendo la lobina, acá está. Aquí estamos. Hay que ir por la grande. Oye, pero de todas formas, digo, la pesca, el salto, pues ya sabes que es garantía. Claro, pero digo, tú sabes que venir a cualquiera de estas presas de acá de Sinaloa, pues es un agasajo, ¿no? Y qué mejor cuando estás muy bien atendido. Eso bastante. Es una bien. Gran diferencia. Sí, la verdad venimos con un grupo de amigos y están maravillados con la cena. Anoche fue una mariscada que nos dieron, que incluía una langosta de qué bárbaro, aquí la pueden ver en pantalla. En la noche estábamos soñando cosas raras, ¿verdad? Porque sí nos dejamos caer bien feo. Y al rato la cena va a ser unos cortes de ribeye, obviamente ribeyes de pulgada, que dices, no hombre, pues es un platillo que en cualquier restaurante pues obviamente te va a costar una buena lana. Sí. Bueno. Y aparte les queremos comentar que remodelamos cuartos, ¿verdad? Están cuartos remodelados, exactamente. Sí, aquí pueden apreciar ustedes que para recibirlos bien, pues obviamente hay que tener el campo en perfectas condiciones y paulatinamente se ha ido incrementando esa comodidad. Y ves aquí las habitaciones que con clima, agua caliente, el restaurante está, digo, que para la vida de la presa. Sí, sí, entonces... No dudes ni tantito en contactarte para que te vengas a pasar un día de pesca como estamos ahorita, Junior y yo. Ya tenemos WhatsApp para que te contactes más fácil aquí en Rod Speed Junior Adventures. Y te atiendan rápido. Así de voladita, por si hay disponibilidad, porque también es cupo limitado, ¿verdad? Claro que sí. No quieren traer mucha gente así de repente, grupos muy grandes. No, tienen su cupo bien definido, claro. con lanchas de repuesto por si llega a haber algún desperfecto. No te quedes ahí batallando, esperando que arreglen esa lancha. Siempre hay lanchas disponibles. Eso es algo que hace la diferencia con Ron Speed Junior Adventures, que no vas a tener el problema de que, oye, se descompuso la lancha, pues espérate que le metan mano, ¿no? O sea, en automático cambian la lancha y ya tienes una... No pierdes tiempo, que digo, a eso venimos, ¿no? A pasar la mayor parte de horas en el agua. Y perderlas por una falla mecánica no se vale, ¿verdad? No. Entonces, se vale. Aquí se fijan en todos esos detalles y es algo que Ron Speed Jr. hace muy seguido en sus campos, que están haciendo remodelaciones, que están capacitando a su personal con pescadores profesionales de Estados Unidos, que siempre tienen lanchas de reserva para, como les mencioné ahorita. Vienen con sonar todas las lanchas. Ya tienen unidades Lawrence, todas las embarcaciones, troleadores Minn Kota que están nuevos, entonces, digo, están bien equipado todo. Y los guías, ¿qué más podemos pedir? Ya lo iba a brincar, Miguelito, no, ya lo iba a no, brincar. Estaba dejando lo mejor para el último. Ah, ok, muy bien, exactamente. Bueno, raza, aquí están los datos en pantalla, no dudes en contactar aquí, te contesta... Puede ser con Carlos Izárraga o con Ingrid García, aquí en Rosas Pintino. Continuamos.
Mira nada más, qué buena lobinota. ¿Qué dijiste? Ya nos sacó grandes papá, ¿verdad? ¿Cómo crees? No, Miguelito, es que tu papá, un chito, fue testigo de que este me trató mal la vuelta pasada, pero... revancha. Es la revancha. Y aquí está la... esta lobina, y bien dijimos, ¿verdad? Nomás llegando a estos árboles que están en la otra punta. El secreto son las puntas. Ahí está, ¿verdad? Vamos a liberarlo luego, luego. Y fíjate que lo que comentabas, está el ya desovada esta lobina. Sí, ya están desovadas. Ya son las que desovaron. Hay que hacerle como temporada. Los japoneses. Ya es que nosotros, y en Estados Unidos, y en Canadá, así la raza, se basa en el peso. Los japoneses se basan en la medida. Entonces mejor a los largos, sí, vamos a medirla. Ellos no las pesan, ellos nada más las miden. Ya está, vamos a liberarla. ¡Qué bárbaro! ¿No le da hambre después de esa captura? Oye, además sí que sí. Ya está gruñendo la tripa, tú. No, que tú casi sabes, no tú tiene. Tú sabes que a mí no me dicen dos veces. Pues nos iremos a echar taco. Sí. Ya es hora, ¿verdad? Porque nos van a recibir ahí con una muy buena comida y ahí lo van a apreciar ustedes. Acompáñenos. Bueno, ya después de una mañana intensa de pesca, ya nos toca venir a echarle papo, ¿verdad? Sí. Señores, ¿cómo les fue? Excelente, excelente. Bien, sacamos varias lobinitas de 2 kilos, arribita 2 kilos. 2 kilos y medio, Mirra. Excelente todo el servicio que nos están dando aquí, con Rob Speed. Y pues la pesca estuvo fenomenal. Vénganse, no se van a arrepentir. Bueno, pero ahorita fue aquí en El Salto, ¿no? ¿Tara volvernos para ir para comer? Sí, sí, claro. ¿Quieren recomendar? Sí, ya no brillaron, todos se pusieron todos. Bueno, Rosa, a mejor. Les agradecemos mucho la amabilidad de su atención, Edgar Junior. Sí, digo, cabe mencionar que lo que acaban de ver fue... fue nada más en la mañana. O sea, fue un rato que entramos a pescar el bloque de la mañana y ya venimos a comer. Pero ¿qué les parece si nos vamos a la presa Comedero? Sí, la verdad traemos chamba ya en Comedero porque queremos presentarles señuelos nuevos de la marca Strike King que vienen para el año que entra. Así que, pues acompáñenos porque va a estar interesante ahí. Vamos a ver si funcionan o no funcionan. Vamos a ver obviamente las instalaciones de Ron Speed Junior Adventures allá en la presa Comederos. Así que no se pierdan un programa más aquí en Vámonos de Pesca.